El pasado 25 de diciembre resultó herido de balas por su propio amigo, el joven Cristian Rodríguez, de 21 años, en el sector Pastor de esta ciudad de Santiago. Pero anoche este joven murió luego de estar interno varios días en un centro de salud de esta ciudad. Conversamos hoy con su padre y este nos explicó el porqué del hecho. Según se cuentan, fue por celos. Para cometer eso, le cogió una pistola prestada a otro amigo que había ahí. O sea, supuestamente, según me han dicho, él le dijo al otro amigo que si tenía la cosa ahí, la cosa era una pistola para, diría yo, de sorpresa, y agarré el hijo mío ahí mismo y hacer lo que él le hizo. Hacerle lo que le hizo, darle tres disparos en la pierna y uno en la cabeza, que fue mortal. ¿Cómo se llama ese individuo? A él le dicen el gordo. Él está prófugo. ¿Qué es lo que ustedes piden ahora? ¿Y qué piden? Yo lo que pido es que él, que dé el frente a él, que asuma la responsabilidad que hizo. Y que si era amigo de él, supuestamente, que dé el frente y que la justicia decida lo que va a hacer con él. Porque lo que hizo fue algo, ¿cómo te digo a ti? Premeditado ahí mismo, planeado ahí mismo. Con el plan de eliminar al hijo mío ahí mismo. ¿Por qué fue que lo hizo eso? Supuestamente, según me ha dicho a mí, fue por celo, porque él... ¿Celo de quién? Él estaba celando a la mujer de él con el hijo mío. ¿Había pasado algo entre ellos? ¿Dónde fue que ocurrió? Eso fue ahí en el barrio, en Pastor. Es que este amigo apodado El Gordo, que mató al joven Cristian Rodríguez, de 21 años, ya pues tenía antecedentes criminales. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr.